Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo. Esta tarde estamos aquí en el barrio chino. Vamos a hablar sobre la cultura oriental, específicamente en la China. Detrás de cámaras nos acompaña nuestra amiga Itzel. Y al lado mío está mi amigo Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Estamos muy bien, amigo. Como tú muy bien dijiste, estamos aquí en el barrio chino. Hay que recordar que esta cultura, su arte, empezó en los siglos 1 y 5 después de Cristo. Realmente esta cultura maneja lo que es la naturaleza viva, los colores, los detalles que están impregnados muy bien en sus obras. Y tenemos un exponente como Edgar. Así es. Vamos a hablar a continuación sobre la arquitectura, la pintura, la escritura y la artesanía. Vamos a verlo. La arquitectura china. El chino es el único sistema arquitectónico cuyas estructuras son principalmente de madera, lo que es un reflejo de la ética del país, su criterio estético y el valor que se le da a la naturaleza. Son construcciones que se basan en profundas tradiciones culturales y así la arquitectura china se caracteriza porque en ella destaca la ideología de la superioridad del poder imperial y el compacto sistema de clases. Las peculiares características de la arquitectura son parte de la brillante cultura del país. Junto con la occidental y la islámica son los tres sistemas arquitectónicos del mundo. La arquitectura china es del arte greco-budista. Desde el siglo I de nuestra era, sus materiales de construcción son generalmente madera y ladrillo. Las columnas suelen tener escasas elevaciones y carecen de capitel. Las techumbres o cubiertas se complementan con un alero grande cuyo borde, sobre todo en las puntas, se encorva hacia arriba. A lo largo de la historia, la arquitectura china se vio influenciada por las técnicas y lecturas de diferentes naciones como Japón, Corea del Norte, Vietnam o Mongolia. Hoy no solo mantienen su estilo tradicional, sino que también absorben y desarrollan las características artísticas occidentales. El origen de la escultura china es milenario. Realmente se sabe muy poco sobre los autores de las esculturas que velan por toda China. La razón principal se debe a que los escultores eran considerados de una clase muy inferior y por este motivo no eran mencionados en los libros y documentos históricos. La escultura china por lo general se relacionaba con la religión y los próceres, tanto verdaderos como ficticios, encontrándose en su gran mayoría dentro de templos budistas y taoístas. Entre una de sus características típicas de las esculturas chinas es la enfatización de las vestiduras de los personajes, marcando una gran diferencia con respecto a la cultura tradicional occidental. Sin lugar a duda, las esculturas chinas más conocidas en todo el mundo son las que se encuentran en el Xian, más conocidas como los soldados de terracota de la dinastía Qin. Cerca de 8.000 guerreros de terracota fueron enterrados frente a la tumba del emperador Qin Shi Huang. Cabe mencionar que cada guerrero es único, con diferentes expresiones, estilos de cabello y rasgos faciales. Su construcción data del año 221 al 207 a.C. Se pretendía que los guerreros de terracota protegieran al emperador en la otra vida. Más de 700.000 esclavos fueron obligados a trabajar en la tumba del emperador, comenzando cuando él ascendió al trono a la edad de 13 años. Y la construcción se prolongó durante aproximadamente 36 años. Pero no todo es sobre los guerreros de terracota. También existen otros tipos de escultura, como el tallado de animales, plantas o paisajes. Las materias primas pueden ser como piedra, colmillos, cuernos, raíces, bambú o hasta papel. La talla de madera, por ejemplo, tiene una larga historia en China. Sus decoraciones y motivos se basan en la mitología y las creencias populares sobre la buena suerte, prosperidad, armonía y longevidad. Actualmente, Shen Chunhui, artista que sigue practicando la talla de madera, logró una obra maestra al pasar 4 años haciendo una réplica de la famosa pintura china a lo largo del río durante el festival Qingming, en un tronco de árbol de poco más de 12 metros de largo. Una de las artes más importantes en China es la pintura. Los más antiguos pintaban con un procedimiento de acuarela aplicada a pincel sobre seda o papel, de tal forma que no cabía la rectificación. La mayor parte de las pinturas adoptan tres formas, las pequeñas, llamadas hojas de álbum, las destinadas a ser colgadas y las ejecutadas en largos rollos. Los temas favoritos eran el agua y las montañas. Destacan los grandes paisajistas de la dinastía Zhang, que utilizan sobre todo el blanco y el negro. Cuando se usa el color es para realizar el efecto decorativo. Estas pinturas eran consideradas más objetos de ritmo que obras de arte. El arte del pincel se consagra desde la dinastía Han como el arte mayor por excelencia, que une a él poesía, caligrafía y pintura para expresar el alma del artista. Los primeros documentos provienen de la dinastía Zhou,
De muchos periodos de la historia de China se conservan obras de todo tipo que nos permiten conocer el pensamiento y la vida de épocas muy antiguas. Los primeros testimonios literarios son las inscripciones encontradas en los caparazones de tortuga, utilizados para adivinar durante la dinastía Shang, y las oraciones grabadas en los bronces sacrificiales de esa misma dinastía. En estas inscripciones ya aparecen los primitivos caracteres chinos, que con sus variedades y evoluciones se seguirán usando hasta hoy en día. Entre los filósofos cuyos textos tienen un gran valor literario, a la vez que político y moral, se encuentran personajes de la fama y la reputación de Confucio, Laozi, Mencio y Mozi. Hablemos un poco sobre Confucio. Fue un reconocido pensador chino, cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo. La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida, el buen gobierno del Estado, que contiene caridad, justicia y respeto a la jerarquía, el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Las máximas virtudes son la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y antepasados. La doctrina de Confucio se puede resumir en una serie de mandatos que deberían ser los principales deberes de todo hombre de gobierno. 1. Amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana. 2. Por este motivo, debe servirse en primer término con soberano respeto a aquel que es el primer dominador. 3. Cultivar la virtud personal y tener sin cesar a la perfección. 4. En la vida privada como en la pública, el justo medio. 5. Tener en cuenta las dos clases de inclinación propias del hombre. Unas proceden de la carne y son peligrosas. Las otras pertenecen a la razón y son muy sutiles y fáciles de perder. 6. Practicar los deberes de las cinco relaciones sociales, que es entre gobernador y ministro, entre padre e hijo, entre marido y mujer, entre hermano mayor y hermano menor, y entre amigos. Por último, 7. Tener por objeto final la paz universal y la armonía general. Bueno amigos, podemos concluir que la cultura china, al igual que la mexicana, es muy vasta. ¿Qué opinas, Edward? Bastante colorido, bastante diverso. Pues el turismo está muy detallado, ¿no? Bueno, les agradecemos por su atención y espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Gustavo. El mío es Edgar. Y agradecemos a nuestra amiga Itzel que colaboró con nosotros en la grabación de este video. Muchas gracias. Hasta luego.